que River quiere seguir peleando el campeonato. Ahora sí, cronómetro en cero, ya están jugando. River Instituto. Y el que va a levantar es Pilipauca, el que presionaba era el Tecla Faría. Retrocede ahora Lionel Eduardo Pilipauca, uno de los defensores que tiene el equipo de Córdoba, ya descendido. Esto es lo que estamos viendo. Esta es la bandera de los hinchas de River Plate. Ahí tenemos a Farías bien de punta, un poco más atrás. Lo vamos a tener a Higuaín. Se acerca Zapata por la izquierda. Se trata del funcionamiento y no solamente de cómo distribuir los jugadores en este momento, ¿no? Y aquí lo tenemos, pero bueno, todos volcados para un costado porque allí está la pelota. Metieron un compromiso, arquero. Este es Carranza. Va. Por algo va al arco. Lateral en ataque para River. Pucineri. Ferrari. Llega Farías al área. Montenegro se ubica a la espalda del cuadrante Años. Amada prefiere salir con Pucineri. Este con Ferrari. Este con Pucineri. Quiere pegarle y estaba tapado. Le quedó para Higuaín. Este lo tira. Rebotaba en el jugador Zunino. La pelota es de Ahumada. Ahumada. Pucineri que no puede. Barrientos que sí. Ahumada otra vez. Zapata tiene ganas de pegarle. Está muy lejos. Igual le pega. ¿Quién? De River. El que lo hizo es Víctor Zapata. En 13 minutos de este primer tiempo, River. River 1, Instituto 0. Qué bárbaro, ¿no? Porque decía Viñolo, tiene ganas de pegarle. Miren ustedes, le queda picando la pelota. Le da desde allí y la pone en el ángulo. Muy difícil de poder saber cuál puede ser la trayectoria de este balón. La toma tan bien Zapata. Tan llena. El arquero va de pálpito, va por obligación. Pues ya la pelota se le metía. Se viene con la pelota ahora Montenegro. Este es el Rolfi, este es Farías y este es el Rolfi. Quiere pegarle también al Rolfi. ¡Rebote! Ya como resolvió el arquero. Ferrari. Pucineri. Rolfi, de lujo para Pucineri. Así resuelve el arquero rápidamente. Después del tiro de Montenegro que no puede asegurar. Lateral que va a ser Añaños. ¡Qué descuido! ¡El remate! Muy bueno, el lateral, hecho con mucha inteligencia, amagando por afuera y metiéndola dentro de la cancha. El que devolvía la pelota, pero hacia el medio, el mal era Cáceres. Acá la tiene Instituto, falta de Ahumada. Hay tiro libre para Instituto de Córdoba. Sanchirico fue a buscar el cabezazo a la tía de River. Lux le habla a Ahumada, Ahumada es uno de los que está en la barriga. Atención que se viene desesperado este arquero. ¡Viene el remate! Con las tarjetas de crédito de Banco Francés tenés un 15% de descuento en combustible todos los domingos en todas las estaciones de servicio. ¿Querés disfrutar la vida hoy? Adelante. La quisieron cambiar en vez de peinar, ¿no? Porque si la peinan apenas la desvían, era peligrosísimo para Lux. Lateral ofensivo para Instituto. La busca Arrieta. El que va es Gonzalo Bergesio. Sigue Gonzalito. Falta contra él. No, mano, sí, mano. Mano. Tiro libre para Instituto que busca el empate. Sí, hay árbitros que presta mano o molesta. No dejó a nadie arriba para la contra. ¿Vio Enrique? No, verdad. Ni para el rebote. Está todo River defendiendo, es verdad, ¿eh? No, nadie en el rebote tampoco. El que está libre en el rebote es el jugador González. Ya vino el centro, se hay rechazo de Instituto. El rechazo y es de Instituto. ¡Oh! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Y como baja, y como baja, y como baja! Aparece el poroto Lux que la manda al córner. Tiro de esquina para Instituto.
Y 25 metros más o menos le pega, ¿sí? Un poco menos quizás. Pero la domino bien, Luz, ¿eh? La venía observando. Tiro de esquina para Instituto. Ahora queda mano a mano. Aunque está regresando su nombre cordobés en el fondo. Vino el centro. Se viene Castro. Castro. Salió del área. Ya respira Mareque. Filipauska sí lo tira. Sí lo tira. Mirá quién le quedó. Busca el empate. Gol de Instituto. Gol. De Córdoba a los 40 minutos de este primer tiempo lo empata el equipo cordobés. El que marca el gol es Gabriel Alfredo Lobos y ahora River e Instituto están 1-1. Y esta es la jugada, decíamos, por esta vía podía encontrar la igualdad de Instituto. Se podría hacer un televincho de la posición de Lobos. Que llega de frente a la pelota para tocar, la pelota que viene enviada desde el costado. Había salido del otro lado este balón. Y aquí se ve claramente, el Televín lo está demostrando, la posición de Lobos perfectamente habilitada. Atención con este tiro libre que tiene River. ¿Cómo le vas a pegar Rolfi así? ¡Montenegro! Bueno, estuvo cerca el arquero de matarse contra el palo. Ahí va. El árbitro marca final de este primer tiempo, final de la primera parte, con preocupación, ¿no? River 1, Instituto de Córdoba ya descendido 1, Zapata al gol de River, Lobos, el empate para Instituto. Levantemos la cabecita que vamos a ganar hoy, ¿eh? dale. Ahora sí, cronómetro en cero. Y estamos viviendo la segunda parte, el segundo tiempo de River. River 1, Instituto 1. Vamos a repasar el cambio en River. Puede ser la modificación en el equipo que dirige Daniel Pasarela, querido Titi Fernández. Está en la cancha con el número 21, Diego Armando Barrado. Se quedó en el vestuario con el 7, Lucas Pucineri. Castro está sobre el otro lado. El que se viene por aquí es González. Este es Filipauska. Vergesio, salía Cáceres, Vergesio, ¡Luz! Se le paralizó el corazón a Pasarela. La diferencia entre los dos está en que River es más rápido. De todas maneras comete errores defensivos. Y aquí Lux termina enmendando uno. Se viene con la pelota Arrieta, el que lo marca es Danilo Carlos. Sigue Arrieta, volvió muy bien Ahumada. Aquí Víctor Zapata, el que lo marca es Filipauska. Se viene Rolfi, se viene River. Higuaín, el tecla está en el área. Se viene Gonzalo, va el Pipita. El arquero Carranza. Se lesionó, ¿eh? Se lesionó, sí. Da la sensación como que le tiró. Fíjense la seña que hace el arquero, ¿no? Sí, atrás, ahí está. No jugó nunca en primera el arquero suplente Cervetti, categoría 86. Y están pidiendo el cambio. ¿Sabés que se está golpeando el muslo como si se lo hubiera endurecido? Exactamente, así es. Lo hizo antes, se elongaron un poco y ahí lo dejaron. Da la sensación que van a intentar con el arquero Carranza. Zunino. Arrieta. Le quiere pegar de lejos. Le pegó. Daban Carlos. ¡Anianio! La busca Vergesio, Castro, Luz. ¿Saben que se salvó River? Le
va a pegar ese balón desde el sector izquierdo con la derecha. Jorge Castro, se viene Instituto, vino al centro, la buscaba Niaño, la tiene Ahumada y de contra intenta salir River, abierto por izquierda está Zapata, va a llegar hasta Zapata, llegó hasta Zapata y entonces se ilusiona River y entonces busca el segundo River, Zapata para el Tecla y bien por San Chirico, Barrado, Montenegro, Ferrari. Si lo tira hasta Farías, lo tiró y aquí el Tecla. Pero viene el arquero Carranza. La jugada anterior se enojó mucho Pasarela por los del medio que le permiten a los hombres de Instituto patear sin que los obstruyan. Otra vez no está bien Carranza. Está como acalambrado. Sí. Sí. ¿Y cuando cayó, ¿ven? Ahí está. Y preguntaron desde el banco si había entrado la pelota cuando pica después del travesaño. No. Tendríamos que verlo bien de nuevo y lo vamos a ver ahora. La primera impresión es que no. No. La segunda también es que no. ¿Cuántos años tiene el pibe Cervetti, eh? 19 años, categoría 86. Se viene a la cancha Rodrigo Cervetti. Camiseta 22 para Cervetti. Debut oficial, debut en la primera de Instituto, justo frente a River Plate, justo en la tarde en la que su equipo descendió. Se venía Zapata, el que venía a buscar la pelota es Ahumada, la domina Ahumada. Atención que ya domina el balón Zapata, lo persigue Niario, sigue Zapata, la metió para el Tecla, el Tecla, el Tecla. Penal, 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 penal para River. Si algo había que agregarle al pibe Cervetti en este debut, que no solo es contra River, sino que también la primera pelota que le va a llegar a su arco es un penal. Lo discuten los jugadores de Instituto, reclaman sobre la sanción del árbitro y esta es la jugada. Y se lo come, ¿no? Lo pidió el Tecla, ¿eh? Va la pelota, pero el Tecla se le pone adelante. Es el goleador de River y el joven arquero de Instituto. Es el fútbol argentino, es el clásico que tenemos en la cancha de River. El Tecla y Cervetti. ¡El Tecla! Farías dice que River le está ganando a Instituto de Córdoba por 2-1. El Tecla para el segundo tanto del equipo de Pasarela. Eligió para el otro lado el arquero y el Tecla definió sobre su izquierda. Digamos que no es necesario que haya intención para cometer las faltas. Y la viendo con tanto físico como lo hubo, el árbitro está obligado a sancionar. Primera pelota, Lux. La quiere Gonzalo Higuaín. San Chirico. Tenemos que tener la pelota, le dijo Pasarela a Sabela Epitarch recién. Ya le va a pegar a ese balón el Ruti Montenegro. Farías está llegando por el segundo palo. También se mete para buscarlo. El jugador de River. Carlos que cabeceaba. A los 27 minutos y medio del segundo tiempo, Ernesto Tecla Farías otra vez, River 3, Instituto 1. Por una vía poco utilizada y además muy complicada, ¿no? Miren ustedes, una pelota que casi se iba, un arquero que es superado por el cabezazo hacia atrás, muy bien puesta hacia atrás. Y River que llega al tercero como para poder respirar. Después de un tiro de esquina desde la derecha, convirtiendo con un envío desde la izquierda. 11 goles de Farías en el campeonato, 120 en los campeonatos oficiales de AFA. Pero si se acumula los dos torneos, suma 18 igual que Cámpora.
por primera vez este joven de 17 años, Diego Buenanote, va a recibir indicaciones de Pasarela. Va a ser su debut en la primera división contra Instituto. Diego Buenanote, 17 años. Aplausos para el que sale, Gonzalo Higuaín. Aplausos y esperanzas para el que entra, Diego Buenanote con el número 39. Sigue con la pelota Instituto. Este es Vergesio. ¡Vergesio coloca! ¡Adelante! Lorito se va a hacer notar el arquero. Sí, señor. Muy bien, el poroto. Aplauda también a Vergesio. Bien por Vergesio. Bien por Luz. ¡Cabezazo! ¡Oh! Y otra vez responde el poroto. En el final del partido los aplausos son para Lux. Ganó y ganó River. Sí, ganó River. 3-1 contra Instituto de Córdoba. Buen arbitraje del señor Pompey. Tenemos dos figuras, el Tecla Farías y Víctor Zapata. Ganó River por 3-1. No somos muchos, no somos pocos. La gloria a mí me vuelve loco.